Hola chicas, sean todas bienvenidas aquí a su canal. Venimos con un nuevo videito sobre unas uñitas color negro con plateado. Esa mezclita plateada y la negra yo las hice las dos. La negra, la mezclita negra se hace bien fácil. Yo la hice con sombra de ojos negra en mi morterito. La machuco bien con acrílico y con un poquito de glitter porque el glitter ayuda a desbaratar el pigmento de la sombra de los ojos. Se hace bien fácil, nada más no agreguen mucho pigmento, es una pizquita, nada más ahí le van calculando, chicas. Como siempre ya ven que yo en mis videos les comento que pongan acrílico transparente en cualquier diseño para que no se nos eche a perder nuestro primer, todo nuestro trabajo para que selle. Ya de ahí posteriormente paso a hacer mi trabajo, yo le voy a poner acrílico negro en todas sus uñitas. Y encima nada más en la del anillo y en el índice les pongo un poquito plateadito, mi mezcla plateada. Y como siempre encapsulo y pongo su gel y pues pego ahí sus piedritas y todo para que queden bien brillosas como nos encanta a nosotros. Ah, miren, quiero recalcar que si se ve que el negro no llega hasta arriba, no quiere decir que el acrílico transparente tampoco. Acrílico transparente sí tiene hasta la zona que debe de ser. El negro no lo arrimo tanto hacia arriba porque no quiero echar a perder el trabajo o mancharle la piel, porque también si le mancho es bien difícil quitarlo y no quiero tampoco subirme a su piel y después que ella sufra de levantamiento. Como siempre les digo, prefiero dejar un pedacito y no acercarme a que se le levante. Quiero hacerles una platiquita rápido de mi curso del domingo, que conocí a Nova. Es una hermosísima mujer, de verdad, en persona es muy seria. Es ella llegó a enseñarnos lo que ella tanto sabe, que lo que ella aprendió, lo que ella dice que ella aprendió, ella nos enseñó. Nos dijo que cualquier pregunta, cualquier duda, ella nos iba a responder. Y sí, yo le pregunté muchas cosas hasta de YouTube y ella me respondía. Como por ejemplo, a mí no me gusta la calidad de mis videos porque siento que se ve oscura. Ella dice que tiene lámparas profesionales de cámara que alusa bien su cuarto. Dice que tiene, creo, tres lámparas, me dijo, grandes, y que pone cuando va a grabar. Y dije, no, pues cuando yo, ¿verdad? Que tiene, obvio, su cámara, yo creo, su cámara profesional, porque si tiene esas lámparas, ya no quise ni preguntar por la cámara. Yo grabo con mi celular, pero bueno, seguiré luchando y haciendo el intento. Ella tiene muy bonita calidad en sus videos y yo pensé que tal vez usaba una simple lámpara, pero cuando me dijo qué lámparas usaba, preferí mejor reservarme mis demás comentarios. Pero bueno, yo, chicas, la verdad quedé muy contenta del curso. Conocí muchas chicas hermosas en la mesa en la que yo me senté. Un saludo para Vicky, un saludo para Carolina, mi tocaya, porque la verdad fueron muy lindas, muy buenas personas y me tocaron las mejores compañeras en mi mesa. Perdón por la otra chica, olvidé su nombre, la que estaba sentada a un lado de mí, perdón, olvidé tu nombre. Si miras este video, te saludo y dime cómo te llamabas porque no me recuerdo de tu nombre, chica. Pero la verdad que fue mi primer curso que yo tomo y la verdad pues me gustó conocer gente nueva, en persona, porque toda la gente que yo conozco que les fascina mi mundo es gente de YouTube, de Facebook. Cerca mío no tengo a nadie que ame lo que yo como nosotras, y encontrar a esas muchachas en persona fue lo máximo. Encontré esa tienda también, que no me queda nada cerca, pero bueno, ya sé dónde queda. Está como a una hora y media de mi casa, pero está surtidísima hasta lo que no. No se necesita pedir nada por internet, ahí está todo lo que no te imaginas, allí lo venden en esa tienda. Yo salí fascinada. Pero sí, la verdad me gustó el curso.
aclaré una que otra duda y de lo demás me enseñaron cosas que ya relativamente ya sabía, pero perfeccioné con ellos y pues la verdad muchísimas gracias por el curso y que gracias a Dios que pude ir porque yo nunca había podido ir a un curso. Y pues eso es todo, chicas, me dio a gusto que me visiten y que me miren y espero que no las defraude con mi trabajo nunca. Y voy a hice mis uñas para el concurso y ahorita las voy a subir el video también. Así que cuídense mucho, bendiciones y las miro pronto. Adiós.